¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Geek Insider, en donde por primera vez tendremos un debate entre los universos cinemáticos de Marvel y DC Comics. Y como pues no tenemos nada mejor de qué debatir, como la ley de telecomunicaciones o de las cosas que hace nuestro queridísimo presidente. El matrimonio gay. El matrimonio gay o el maltrato de animales, pues a cada quien le interesan ciertas cosas, ¿no? Y en esta vez pues hablaremos sobre estas ñoñadas, y para eso estamos con Cristian, Eduardo, Esteban y yo, Alejandro, para hablarles sobre este tipo de cosas. Y pues creo que empezaremos un poco por los orígenes de cada, pues sí, universo editorial, o como cada persona lo entienda y le guste decirlo mejor, porque pues es un estilo de vida, ¿no? De cada casa. Ajá, sí, de cada casa editorial. Bueno, pues básicamente haciendo un poquito de historia nada más, empiezan ya las historietas, evidentemente ya existían, pero no eran de superhéroes. Detective Comics comienza con Superman en el 38 y luego con Batman en el 39, y son los primeros que comienzan a explotar un poco el género de los superhéroes como tales. Ya había justicieros, estaba Green Hornet, estaba el Zorro, estaba el Llanero Solitario, ya habían justicieros. Fueueron los primeros que implicaban cosas como más fantásticas, metahumanas a veces, en el caso alienígenas, como en el caso de Superman. Y Marvel, al ver que el éxito que tenía DC con estas historietas, fue como comenzaron también a hacer... Sí, hay que mencionar que Marvel se funda de varias ediciones. Unas de ellas fueron Amazing Fantasy y Journey into the Mystery, que se basaban un poco como en crear, contar historias de monstruos, hombres de la Laguna Verde, ¿no? Tipos Frankenstein y cosas por el estilo, ¿no? Y entre esos superhumanos y cosas así. Pero es hasta cierto momento que Stan Lee logra formar Marvel, digo, como pequeña introducción. Sí, claro que sí. Es muy importante para mí eso, porque DC desde muy pronto, en sus muy primeros años, vamos, comenzaron a querer trasladarlo a la televisión, a los medios más masivos. En el caso de Superman y Batman, allá por los 40s tenían sus series, blanco y negro, obviamente con efectos especiales muy limitados. Y tenían éxito, ¿no? Y que tenían éxito, también habían como especie de radionovelas. Uh-huh. Y Marvel se tardó muchísimo en hacer lo mismo. Y yo creo que es porque el tipo de personajes que manejaba Marvel eran como hasta cierto punto más fantásticos, y yo creo que era más difícil trasladarlos por la carencia de efectos especiales a un serial televisivo, por ejemplo. Bueno, estás poniendo a un tipo en pijama con un calzón rojo que vuela, ¿no? Pero compáralo con un Spider-Man, por ejemplo, que tenía que estarse columpiando por toda la ciudad. Sí, claro. Trasládalo a un set televisivo, eso era muy difícil. De hecho, hay unas críticas de Stan Lee que comenta que la primera serie de Spider-Man era en vivo. Se grababa en vivo y no tenían el presupuesto ni siquiera la forma de hacer que Spider-Man escalara o combatiera a los enemigos. No, por eso, ahorita la obra de Broadway tiene los mismos problemas, ¿no? Sale herido a cada rato. Exactamente. Y eso exactamente lo que comenta es que en esos años era más complicado hacer cosas de Marvel, porque DC incluso fue lo que le pionero en el mercado de las radionovelas y de la televisión en blanco y negro. Para ver, era más fácil en ese tiempo hacer lo acabo de ver también, sigue siendo más fácil que la televisión se adapte a los cómics, porque son los mismos personajes y al siguiente capítulo cambia la historia, es otra historia completamente diferente. Y es algo que tiene mucho los cómics, a pesar de que los personajes tienen una historia o un canon ya básica. Por hablar de un personaje de DC, Batman, sus papás siempre se mueren, y ese es como el detonante que él se convierte en justiciero. Cada nuevo escritor, cada nuevo artista que llega puede recontar la misma historia, a veces metiendo nuevos personajes, nuevos elementos, pero básicamente el punto de inflexión en la historia de cada personaje siempre se tiene que respetar, vamos. Entonces, bueno,
De ahí brincamos ya a los 70s, 80s, que es donde ya comienza también Marvel a hacer sus sus pininos. Bueno, yo creo que un poquito a finales de los 60s está la de Batman con Adam West y todo esto que pues es maravillosa, ¿verdad? Pero si la ves ahorita pues sí tiene muchas cosas que eso es muy es la verdad de risa, ¿no? Su rociador para tiburones, ¿no? Sí. Su repelente de tiburones estaba bueno. Fue el Batitwist. Sí, pero es que también ve la época. O sea, es como decir ahorita el Superman o el Flash de los 80 nos puede dar risa ahorita, pero tal vez en su momento no era tan malo. Yo quería cada contenido tiene una referencia a su época, ¿no? Y es lo que lo hace característico de esa década, por decirlo así. Bueno, hay que las cosas buenas de esa serie, bueno, está lo ridículo, ¿no? También la computadora que le echaban la sopa de letras y sacaba un mensaje oculto, ¿no? Pero tenía cosas muy visionarias como lo del teléfono inalámbrico, cuando el teléfono móvil. Los gadgets que tenía. El Batimóvil. Un auto con reactor nuclear. Exacto. Pero hubo cosas que después sí se convirtieron en realidad, ¿no? También los supersónicos lo dijeron, ¿verdad? Pero bueno, hablando así de DC Comics y esto, tenía algo bueno que tenía esa serie era eso. Sí, claro que sí. Y también el personaje. También debemos tener muy en cuenta esto. El Batman que conocemos ahorita y que nos regaló Alan Moore a partir de los 80 junto con Frank Miller no tiene nada que ver con el Batman original y con el Batman como se fue construyendo en las décadas de los 60s y de los 70s. En esas épocas era un producto totalmente infantil. Sus conflictos no eran tan oscuros, no tenía tantos problemas tan existenciales, vamos, no había tantas muertes, incluso eran más graciosos, tenías hasta Batmite, como duendecito que tenía ahí, había una batichica. Alucha y tinieblas, ¿verdad? Sí, entonces. Pues también Scooby-Doo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y aún así hay personajes icónicos en esa serie, como César Romero, como el Joker. Exactamente. Y también mucha gente dice, es que ese no. El crossover entre el Green Hornet y Batman. Exactamente, exactamente. Y de repente puede decir la gente, es que no, es mejor Joker Heath Ledger que César Romero o Jack Nicholson que César Romero. Es que son diferentes, están enfocados hacia mercados totalmente diferentes. Mira, los problemas y las visiones de la gente en ese tiempo no tenían problemas. No, aparte, por ejemplo, había el fin del mundo. Podían ir hasta multiraciales, ¿no? Veíamos de repente a una gatúbela blanca y después se veía una gatúbela negra, ¿no? O al revés, o sea, afroamericana. Afroamericana, perdón. Eso es políticamente correcto. No, sí, obviamente, ese tipo de cosas que en ese momento era te mostraron la liberación o la no sé cómo decirlo, la forma de llegar a otros públicos, de llegar a otro público. Pero ¿no será que también los escritores en ese tiempo no estaban empezando y era para niños? Y los niños crecimos y entonces ya queremos madurar, fuimos madurando ese personaje, ¿no? Pero por eso en ese tiempo era... Siempre ha sido como un estigma que tienen los cómics hasta la fecha. Mucha gente dice, es que son cómics, esos son productos para niños. Los cuentitos. Sí. Y en realidad habemos muchos adultos que hemos crecido con ellos y que vemos allá arte y no solamente una historieta, un cuentito. Hasta mensajes más profundos, ¿no? Que nada, así como aquí una historia para niños, nada más. Exacto. Incluso hay obras, bueno, ya es meterme como en otros derroteros, pero hay obras como Dark Knight Returns, por ejemplo, o Watchmen, que para niños no tiene nada, incluso son mejores que un buen libro, ¿no? Claro. Pues bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte y esperamos que les esté pareciendo un poco interesante. Ah, es cierto, estén con nosotros.